Hoy, 1 de junio, la Iglesia celebra a San Justino. San Justino no fue sacerdote, sino simplemente un laico, y fue el primer apologista cristiano. Se llama apologista al que escribe en defensa de algo, y Justino escribió varias apologías o defensas del cristianismo. Sus escritos ofrecen detalles muy interesantes para saber cómo era la vida de los cristianos antes del año 200 y cómo celebraban sus ceremonias religiosas. El mismo Justino cuenta que él era un samaritano, porque nació en la antigua ciudad de Siquem, capital de Samaria, ciudad en que en su tiempo se llamaba Nablus. Sus padres eran paganos de origen griego y le dieron una excelente educación, instruyéndolo lo mejor posible en filosofía, literatura e historia. Durante algún tiempo se dedicó a estudiar la ciencia que enseñaban los que seguían la corriente llamada estoicismo, pero luego dejó esa religión porque se dio cuenta de que no le enseñaban nada seguro acerca de Dios. El anciano le recomendó que le pidiera mucho a Dios la gracia de lograr saber más acerca de él y le recomendó la lectura de la Santa Biblia. Justino se dedicó a leer la Santa Biblia y allí encontró maravillosas enseñanzas que antes no había logrado encontrar en ningún otro libro. Tenía unos 30 años cuando se convirtió y en adelante el estudio de la Sagrada Biblia fue para él lo más provechoso de toda su existencia. El santo cuenta que cuando todavía no era cristiano había algo que lo conmovía profundamente y era ver el inmenso valor con el cual los mártires preferían los más atroces martirios, con tal de no renegar su fe en Cristo. Los paganos conocían poco del cristianismo, y Justino se convenció de que muchos paganos llegarían a ser cristianos si leían un libro donde se les comprobara, filosóficamente, que el cristianismo es la religión más santa de la tierra. Y se convenció de que es una grave obligación de los que están convencidos de la santidad de nuestra religión, tratar de animar a otros para que lleguen a pertenecer al cristianismo. A él le llamaba la atención aquellas palabras del libro de Sirácida, en la Santa Biblia. Por eso se propuso recoger todas las pruebas que pudo y publicar sus apologías en favor de la religión de Jesucristo. Ataviado con las vestimentas características de los filósofos, Justino recorrió varios países y muchas ciudades, discutiendo con los paganos, con los herejes y los judíos, tratando de convencerlos de que el cristianismo es la religión verdadera y la mejor de todas las religiones. En Roma tuvo Justino una gran discusión filosófica con un filósofo cínico llamado Crescencio, al cual le logró demostrar que las enseñanzas de los cínicos son de mala fe y demuestran mucha ignorancia en lo religioso. Crescencio, lleno de odio al sentirse derrotado por Justino, dispuso acusarlo de cristiano ante el alcalde de la ciudad. Había una ley que prohibía declararse públicamente como seguidor de Cristo, y además en el gobierno había cierto descontento porque Justino había dirigido sus apologías al emperador Antonino Pío y a su hijo Marco Aurelio, exigiéndoles que si en verdad querían ser piadosos y ser justos, tenían que respetar la religión cristiana, que es mejor que las demás. Y les describe enseguida cómo es el bautismo y cómo se celebra la Eucaristía, y de esta manera les demuestra que las ceremonias de los cristianos son las más santas que existen. Las actas que se conservan acerca del martirio de Justino son uno de los documentos más impresionantes que se conservan de la antigüedad. Justino es llevado ante el alcalde de Roma y empieza entre los dos un diálogo emocionante. El alcalde pregunta luego a los amigos de Justino si ellos también se declaran cristianos, y todos proclamaron que sí. Los otros cristianos gritaron que ellos estaban totalmente de acuerdo con lo que Justino acababa de decir. Justino y sus compañeros, 5 hombres y una mujer, fueron azotados muy cruelmente y luego les cortaron la cabeza.
y el antiquísimo documento termina con estas palabras. Algunos fieles recogieron en secreto los cadáveres de los mártires, les dieron sepultura y se alegraron de que les hubieran concedido tanto valor nuestro Señor Jesucristo, a quien sea dada la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él es San Justino, filósofo, teólogo y mártir, y su fiesta se celebra el 1 de junio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.